Estación Espacial Delta. Y emocionante espectáculo llamado Cosmos. Aquí, una nave espacial averiada. Ha sufrido una explosión. Hay que salvar al piloto. Dos personas, dos jóvenes, están en misión de rescate. Acompañaremos a los dos jóvenes a lo largo de los insólitos acontecimientos que tuvieron lugar durante nuestra aventura. Confío en que se hagan amigos vuestros. Por cierto, se llaman Joana y Dan. Quédate con el herido. Yo intentaré algo. ¡Joana! ¡Peligro! Delta 1 llamando a base. El piloto del Kappa 2 está a salvo. Nos dirigimos a la Tierra. La nave espacial ha explotado. Base a Delta 1. Mensaje recibido. Mientras Joana y Dan regresan a casa, conoceremos a alguien más. Alma. Una joven valiente y emprendedora, y a su inseparable perro extraterrestre Shin, un animal gracioso y un amigo fiel. Alma va a la Tierra procedente de otro sistema solar, cautivada por la idea de conseguir un sensacional artículo periodístico el día del lanzamiento de la misión espacial Delta. Soy Alma, periodista intergaláctica del planeta Op. Sé que os han anunciado mi visita. Al parecer soy la primera periodista que participa en el lanzamiento y estoy muy contenta. Me llamo Dan y soy piloto espacial. Celebro conocerte. Lo siento, pero el SIN debe quedarse en la entrada. Es un SIN muy simpático, ¿sí? Todos lo son, pero tienen la costumbre de morder los metales. Verás, me han elegido para que te acompañen porque trabajaba en la estación de proyectos. Vaya, vaya. Es tan hermosa como una estrella. El objeto de nuestra misión es investigar las galaxias vecinas y conocer otros mundos, confiando en que sean amistosos y civilizados. Es una misión de paz, una invitación al diálogo dirigida a nuestros congéneres de todas partes. Delta deberá recorrer un camino muy peligroso.
Ah, estos son mis colegas. Oana, Yashiro y Anuta. El comandante del proyecto pensó que los jóvenes que habían estudiado juntos, que habían trabajado en el mismo equipo y que enviaron mensajes de amistad a otros mundos, también debían ser muy buenos amigos. Y por eso están aquí. Nuestro descubrimiento más importante, el supercerebro electrónico al mando de las actividades de la base. Es asombroso. Parece una joya fabulosa. Jamás había visto nada parecido. Es tan brillante, tan bello. No pienses que soy un egoísta, pero me encantaría que fuera mío, solo mío, poder contemplarlo para siempre. Alma, estás bromeando. No lo construimos para que fuera hermoso, sino inteligente. La misión del supercerebro es coordinar todas las acciones del Delta, empezando por el lanzamiento. Posee sus propios talleres en los que él mismo puede construir robots y además autoprogramarse. Cuidado, no será nada fácil, especialmente para una joven como tú. ¿Sabes lo que ha hecho esta joven? Realizó una misión en directo de la gran erupción del volcán del planeta Acora. Un acontecimiento que no se parece en nada a una reunión social. La misma joven estuvo presente cuando la expedición Alpha despegó hacia la constelación Onyx. Y la joven en cuestión, y no precisamente como espectadora, ha participado en la cacería de los feroces zumbidos de los glaciares eternos después de obtener el primer premio en el concurso intergaláctico de tiro al blanco con armas de alta precisión. ¿Qué te parece? ¿Piensas que estoy indefensa? Bueno, pediré permiso para que nos acompañes. Gracias. No te defraudaré. Esta es la antena del transmisor interplanetario colocado sobre la Tierra, una posibilidad de comunicación en todo el universo. Silencio, por favor. Estamos sobrevolando el planeta Op. Aquí la Tierra. Soy Alma. Solicito un circuito unilateral con prioridad para las noticias de prensa. Los terrícolas preparan el lanzamiento de la Estación Espacial Delta. Objetivo, conocimiento, comprensión y colaboración de acuerdo con el código AD, ayuda a los demás. Recibido tu mensaje. Danos detalles sobre la tripulación. Dan, impulsor de la estación e investigador espacial. Oana, especialista en electrónica, altamente cualificada. Yashiro es el supervisor del equipo electrónico de a bordo. Anuta, especialista en biocibernética. Estamos esperando la retransmisión. De acuerdo, lo haremos en directo, corto. Un día importante en el calendario científico del año 3084. Hoy está programado el lanzamiento de la misión espacial Delta. Una misión inspirada por el deseo de llevar la paz a otros mundos. La operación, de la que Alma es testigo, comienza ahora. Nave de transporte Terra dispuesta para despegar. La tripulación está en sus puestos. Atención, señal de lanzamiento. Motor 12 ya está acoplado. Buena suerte a todos. Atención, desviación para rotaciones sincrónicas, 32 grados. Piloto automático en circuito beta. Señal Q para circuito beta. Nave de transporte, establecido contacto con estación.
del supercerebro electrónico. Contacto establecido. Circuito 24 en posición R. Bloque integrado 2 en posición 0. Atención, atención a todos. Señal no identificada. Comprueben urgentemente canal de dirección 26. Tripulantes, acuden al panel de intervención. Están bloqueados dentro. Circuitos 1-14 anulados. Perdido acoplamiento. La estación Delta ha rechazado la nave de transporte Terra. Contacto perdido. Alma, el supercerebro está averiado. Sin, ven aquí. Tienes que liberar a Dan. Salgamos de aquí. Alma, no hay tiempo para fotos. Pon en marcha los motores. Alma. Alma, no te vayas. Mío. Mío. Para siempre. Alma, no te vayas. Se están cerrando las compuertas. ¡Acelera, Dan! Aquí base. Oana y Yashiro acuden al rescate. Los he encontrado. Órbita Z. Dirección 0 a 07. Intentaremos recuperarlos. Una desaparición inesperada de la estación Delta. Mientras tanto, las dos tripulaciones que han estado buscando con desesperación sienten una gran alegría al encontrarse al final de las emociones producidas por ese extraño incidente. Y ahora, atención, por favor. Está hablando el comandante del programa. El deterioro de la estación era imprevisible, pero no debemos perder las esperanzas. El supercerebro electrónico está construido según una nueva técnica y se autoprograma de modo que podría haber sido influido por algo sin que sepamos ni cómo ni por qué. Solo nos queda una solución, recuperar la estación Delta. Advertir a todas las tripulaciones terrestres y a nuestros amigos de otros planetas que nos señalen los acontecimientos extraños que presencien. Tememos que la estación pueda actuar de forma inesperada y peligrosa. A pesar de la búsqueda, Delta no fue descubierta. Hasta que un día, mientras Alma se divierte fotografiando a Chin... Chin, otra más. Eso es. Estás muy guapo.
Rápido, Sin, vámonos. Alma llamando a base. Cambio. Sucede algo extraño. Un monstruo de piedra. No puedo explicar exactamente de dónde salió. Me acercaré más a él. Intenta capturarme. No lo comprendo. Me alejaré para que no lo consiga. No pierdas la calma, no estás solo. Acudiremos lo antes posible. Atención, el gigante está destruyendo todo a su paso. Es necesario que actúen inmediatamente. A toda la formación de auxilio. Una piedra gigante se encuentra en la coordenada T-163. Destruidla. Aquí nave de mando. Confirmen coordenadas para desplazarnos hacia el objetivo. Nave espacial 3, dirección 6-8. Nave espacial 5, dirección 3-7. Paralela a nave espacial 2. Blanco localizado. Agresor aniquilado. Atención, base. Ha aparecido un nuevo agresor con un gran poder de destrucción. La ciudad ha sido advertida. Navegar en el sector S y H donde la población ha sido evacuada. Transmitiré imágenes. Agresor localizado en el sector S y H. Orden de aniquilación total. Blanco localizado. Me estoy acercando. Agresor aniquilado. Aquí, Alma, una tercera aparición. Extraordinario, una antena de comunicación a gran distancia. ¡Atención! ¡Ha bloqueado mi piloto automático! ¡Utiliza el piloto manual! ¡Cuidado, Sin! Dificultades en la destrucción del monstruo. Ha destruido una nave. Se dirige hacia el norte. Atención, agresor se apropia de central eléctrica. Dan y Oana. La información elaborada por las computadoras indicaba la presencia de un mecanismo de transferencia biológica en la zona de la playa. Ignoramos cómo ha llegado hasta allí y quién le ha hecho funcionar. Ha dado a luz dos monstruos. Encontradlo y destruidlo. Dirección 1050 más 6.
El agresor no debe acercarse a la central hidroeléctrica. Proteged la central hidroeléctrica. Dan al comandante. La fuente de la señal de acción cambia de coordenadas. Posición de la señal identificada. Aterrizamos. La antena está cerca de la central. ¡Peligro! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Intercepten! El mecanismo de biotransferencia. De momento, los terrícolas no han establecido contacto entre la estación Delta y los monstruos que pretendían capturar a Alma. O si lo han establecido, no han informado de sus conclusiones. Alma, la periodista, se dispone a partir con el pesar de no haber realizado el reportaje para el que había venido. Sí, mañana por la mañana abandonaremos la Tierra. Volvemos a casa. Adiós, Alma. Hasta pronto. Te esperaremos. Trayectoria correcta. Mantenga dirección de cabecera 2. Buen viaje. Estoy volando a través del cinturón de asteroides. Gracias por todo. Hasta la vista. Bajo la nave espacial de Alma puede verse el extraño paisaje del planeta Agón. A lo lejos, Delta está vigilando o tal vez espiando. Alma llamando a Tierra. Base de control. Una gran sorpresa para todos. He encontrado la estación Delta. No entiendo lo que ocurre. Tal vez vosotros sí. Os enviaré imágenes. Atención, base. Transmito mi posición. Estoy sobrevolando el planeta Agora. Entendido. Permanece en esa zona. Base aeronave patrulla. Yashiro y Dan, ¿me oís? Cambio. Aquí nave patrulla. La estación Delta ha vuelto a aparecer cerca de Alma. Proceded de acuerdo con el plan. Proteged a Alma e intentad recuperar la estación. A la orden. Alma a base. Delta me ha enviado unos interceptores. Van a capturarme. Dan y Yashiro van en tu ayuda.
daños a bordo. Intentaré aterrizar en Acora. Resiste, Alma. Me refugiaré entre las rocas. Creo que estoy a salvo. Alma, aquí base control. Alma, aquí base control. Alma, contesta. ¿Me recibes? Contesta, Alma. Alma, aquí base control. ¿Me recibes? Contesta, Alma. Aquí base control. Hemos perdido el contacto con Alma. Intentad localizarla. Atención, Alma, responde. Base control llamando a Alma. Aquí, Alma. Estoy extraviada en los pantanos del planeta Acora. La nave está averiada, corto. Aviso urgente. Los pantanos y las junglas de Acora son muy peligrosos. Nos estamos acercando a Acora. Buscad a Alma en las coordenadas I-452. Máxima urgencia. Aviso urgente. Los pantanos y las junglas de Acora son muy peligrosos. No hay nada en el mundo comparable con la testarudez de un robot que ha sido programado. Y los robots enviados a capturar a Alma habían sido programados para no tener compasión. Thank you.
única oportunidad de la periodista hasta la aparición de Dan y Yashiro parecía ser la de buscar refugio en la jungla escarlata. Pero muchos peligros la acechaban. Es el fin. Estamos rodeados. Sin no podía desaprovechar la ocasión de ser útil, especialmente después de haber descubierto que los robots debían disponer de una base desde donde preparaban su ataque. Veamos lo que sucedió. Thank you.
sobrevolaremos cada uno de los 452 sectores del planeta. Vaya, ¿con qué tenías la solución? No, pero tu sentido del humor me estimula. No creo que te rías así cuando tengamos que atacar la estación. ¡Cállate! Nos acercaremos. Mira, la nave de Alma. Y también está la nave auxiliar. ¡Bravo, Dan! Comunica con la base. Vamos a aterrizar. ¿Te sueles poner tan nervioso cuando te felicitan? ¿Por qué? ¿A esto lo llamas aterrizar? Eres demasiado sensible. Yo no. El analizador de aire se ha averiado. Recibí un impacto cuando atravesamos el campo de asteroides. Pongámonos los equipos. Vamos.
Muy amistosa. ¡Cuidado, Dan! Delante de ti, Yashiro. ¿Mía o se retiran? Sí, creo que sí. Eso espero. Busquemos a Alma. ¿Qué es eso? La han atrapado en una red magnética. ¡Desactiva la red! Dan, Yashiro, no se había reconocido. ¿Qué sucede aquí? Lo que veis, los robots me atacaron. Me alegro de que estéis aquí. ¿Ha sido eso? ¿Una explosión? Sí, ha sido obra suya. ¡Qué desastre! Los robots han sido más rápidos. Fijaos, hemos perdido contacto con la Tierra. Noche llena de ansiedad. Indefensos e incapaces de llevar a cabo su misión, los tres jóvenes intentan no perder la calma para encontrar una solución. Esto me preocupa. No podríamos dormir en la nave aunque esté averiada. Además, tenemos el material y los alimentos que debemos conservar a cualquier precio. Podremos resistir. Tendremos problemas con el oxígeno. Es una suerte que Alma esté adaptada a cualquier atmósfera. Yo creo que... Dime, Alma, ¿qué le pasó a tu nave auxiliar? La dejé en los pantanos. Los mandos no respondían. La noche es buena consejera. Mañana os diré cómo saldremos de aquí. Buenas noches. Buenos días, Yashiro. ¿Has pensado ya cómo saldremos de aquí? Un momento. Acabo de acordarme de que a la nave auxiliar de Alma no le pasa nada. Pero está hundida en los pantanos hasta la Carlinga. Tal vez yo pueda sacarla de alguna manera. Buena suerte. Esperad aquí y veréis. Sin, muéstrale a Yashiro el camino hasta la nave auxiliar.
te ocurre a ti cómo podríamos sacarla? Tengo una idea. ¿Tú también? Pues manos a la obra. Mientras Yashiro y Shin ponen en práctica su idea, Alma y Dan recuperan de la nave averiada todo cuanto pueden utilizar. Gran actividad en todas partes. Incluso en el campamento enemigo. Creo que lo hemos logrado. ¿Qué te ocurre? ¿Puedes respirar? Afortunadamente el aire aquí es respirable. ¿Dónde está Alma? ¿Qué ha sucedido? Lo que yo me estaba temiendo. Los robots. Nos defendimos como pudimos. ¿Pero y Alma? Se defendió heroicamente, pero no superaban en número. Volvieron a lanzarle una red energética. Eso es todo lo que recuerdo. No recuerdo nada desde el momento en que me rompieron el casco. Transportador de los robots. Se llevan Alma con ellos. Debemos actuar inmediatamente. Utilizaremos su nave auxiliar. Adelante, Yashiro. ¿Crees de verdad que Delta podría destruirnos? No estoy seguro, pero me temo que sí.
No puedo arriesgar nada hasta que averigüe lo que sucedió en su cerebro. ¿Y qué me dices de las leyes de cibernética? La protección del hombre en cualquier circunstancia. ¿Acaso Delta nos protegió? De todos modos, podía habernos destruido. Me da la sensación de que está jugando con nosotros. Lo que no sé es a qué. Todavía no. ¿Has traído a Sim? Por supuesto, está ahí detrás, suspirando por Alma. Ya va siendo hora de que nos dejemos cazar. De acuerdo. Es la única forma de entrar en la estación. Bienvenida, Alma.
eso lo que ocurre? ¿Era esa la causa de que estuvieras averiada? ¿Era yo entonces? Oh. Alma, tú utilizas extrañas palabras. No las tengo en mi programa. Y yo quiero... Me gustaría... Dije que eras hermoso, y lo eres. ¿Pero sabes por qué? Eres hermoso porque eres la obra maestra de muchos hombres. Entonces soy perfecto. Es decir, mejor que ellos. Nunca. Porque ellos te crearon a ti. Por eso yo les admiro. A Dan, Yashiro, Anuta y Oan. Vine sola a la Tierra y dejo muchos amigos. Dos de ellos son mis prisioneros. Mientes. Alma, te demostraré que tus amigos están en mi poder. Dan y Yashiro están indefensos, pero esto no es más que parte de su plan. Se han dejado capturar con el fin de distraer la vigilancia del supercerebro que está confuso por su incapacidad de comprender a Alma. Así, le ofrecen a Shin la oportunidad de destruir el sistema de alimentación de la gran computadora. Vosotros dos, tomad asiento. Gracias. Siéntate, Yashiro. Adelante, Shin. Todo el mundo parece haberte olvidado, pero de ti depende el éxito de la misión. Alma, escúchame. Tus circuitos están averiados. Alma, juntos iremos a un planeta maravilloso. Siéntate. Vaya, vaya. Hemos construido una computadora sentimental. Mi planeta es algo más que eso. Es mi hogar. Un planeta de ensueño al que deseo volver. ¿Ensueño? Alma. Todas esas palabras. Sí. Solo pertenecen a los hombres. Por eso tú nunca serás capaz de comprender. Escucha. Ensueño. Anhelo, suspiro, alegría, amor, sonrisa, hijos, esperanza, poemas, madre, maravilla, felicidad, paz. Basta, basta, basta demasiado deprisa. No puedo seguirte. No puedo computar. Esto no se puede programar, robot. Lo siento por ti. Lo siento muchísimo. Tú lo sientes. Tus palabras, Alma. Saber que jamás te convertirás en un ser humano. Estoy segura de que eso sí lo ha comprendido. El cerebro electrónico será reparado. Sus programas y actividades garantizarán la paz que necesitan todos los pueblos del universo. El sueño del hombre es que la ciencia proteja a la vida, porque sin vida los planetas morirán en un universo vacío.